En estos últimos días ha entregado más de 14.000 metros cuadrados de pavimentación con una inversión de más de 27 millones de pesos, lo cual nos da muchísimo gusto porque la gente de las diferentes colonias está muy contenta. Se han estado entregando muchísimos metros de pavimentación en la colonia José Revuelta, Silvestre Revueltas, Domingo Arrieta, Ampliación PRI, San José, San Carlos, José Ángel Leal. María Elena González, regidora del PAN, aseguró que en los recientes meses el gobierno municipal ha pavimentado más de 14.000 metros cuadrados de calles en Durango. Y pues son colonias que tenían más de 25 años solicitando esta pavimentación y hoy con Toño Ochoa ven este sueño hecho realidad. El ver su calle pavimentada, pues ahora sí que les ayuda para que evitar enfermedades, para que no estén limpiando todo el día, porque pues ustedes saben que cuando una calle no está pavimentada, el polvo entra todo el día a la casa. Se trata de que tengan una mejor calidad de vida. Preciso que se han invertido 27 millones de pesos en esta reciente etapa. Mira, se está iniciando, ya en todos lados estamos viendo que se está iniciando la pavimentación. Aquí lo importante es que la ciudadanía se organice. Recuerden que cuando la ciudadanía se organiza con el gobierno municipal, las cosas se logran de una manera muy rápida y se logran de una manera mejor. El día de hoy vemos estos más de 14.000 metros cuadrados de pavimentación en diferentes colonias con una inversión de más de 27 millones de pesos. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.